Sí, pero yo no creo que es un antes o un después. Yo creo que es hoy claramente las dos ocasiones, como tú dices, no es una cantidad ha tenido dos, la primera parte, muy muy buenas, y nos ha salvado, claramente, porque no es lo mismo. Si tú vas debajo con el marcador. Y después hemos tenido nosotros muchas ocasiones de goles. Y al final me hubiera gustado tener, ¿sabes? Tener dos o tres goles más. Pero bueno, nos alegramos por él y yo me alegro por todos, en general todo el equipo, porque bueno, porque siempre hay muchas críticas cuando se pierde. Hoy ganamos y hay que estar contentos con esta victoria, porque no es un campo fácil. Jugamos con personalidad y al final es importante, cuando tú tienes un partido cada 3 días, hay que volver y a ganar, o por lo menos intentar, y hoy intentamos del minuto 1 hasta el minuto 90. Por eso que me alegro por los jugadores. Eso es el fútbol. Ya hemos ganado muchas cosas, pero esto es del pasado. Lo que estamos nosotros, y yo sé dónde estoy, yo sé el cargo que tengo, yo sé que es el presente, y nosotros estamos en ellos. Por eso que hoy hemos respondido muy bien en el campo, todos los jugadores, y al final me alegro porque han hecho los jugadores un esfuerzo enorme, y si merecen la victoria, nos merecemos todo lo que hicimos hoy. Porque entramos muy bien en el partido, muy bien. Muy bien, muy bien. La única cosa es que, bueno, nos ha creado ellos dos ocasiones, y puede pasar, ¿sabes? Lo importante es que cada uno responde, y nuestro portero lo ha hecho. Para luego seguir jugando bien. Pero no, yo creo que le está saliendo con naturalidad. Yo creo que además él sabe que bueno, ahora es un capitán. Después de Sergio, Marcelo, hay Rafa y Karim. Y bueno, él está tomando las cosas con normalidad. Y me alegro por él, porque al final somos todos, ¿sabes? En un barco donde cada uno tiene que aportar algo al equipo. Y Karim, con lo que está haciendo en el campo, pero no solo ahora jugando, también hablando, dando instrucciones y bueno, animar también a los demás cuando se necesitan. No creo, porque además lo importante es crear ocasiones, y bueno, ha tenido una muy clara, normalmente la mete. Pero esto no estoy preocupado, y yo creo que él tampoco. Creo que está mejor, va a ir a mejor, y poco a poco. Lo importante era hacer un gran partido hoy como equipo, y es lo que hicimos.